Es una auténtica maravilla desde todos los puntos de vista. Es la primera, yo diría, gran victoria del naturalismo frente a la corriente manierista. El naturalismo de Ribalta no le impide, ¿cómo le iba a impedir?, una técnica en muchos momentos de una delicadeza extraordinaria. Es un cuadro muy característico del barroco en lo que se refiere fundamentalmente a la composición, la diagonal que se establece entre la mirada de San Francisco y el ángel es algo que caracteriza precisamente a la pintura del siglo XVII. Las tonalidades de cromáticas que aparecen en él, fundamentalmente esos colores cálidos de las vestiduras del ángel, también es característico en la pintura del 17, contrastando con estas otras tonalidades más ocres de la figura de San Francisco, un poco dentro de la gama precisamente de la escuela valenciana del 17, ¿no? En este cuadro Ribalta ha expresado muy bien la espiritualidad de San Francisco. Veo su afán por la pobreza, la privación, la dureza de vida, durmiendo en una cama veo de madera, y veo también esa espiritualidad en este éxtasis, que veo también como Dios de alguna manera le plasmó el amor que tenía por él. Lo que más me llama la atención es que cuando pasa el otro franciscano, que parece que aunque esté tocando el laúd, el ángel no lo oye. Entonces quiero decir que es una visión que solamente la ve San Francisco de Asís. Quizá la importancia de Ribalta desde mi punto de vista en esta obra sea una obra de madurez que tenga dos puntos muy importantes para mí: el comienzo del tenebrismo en el estudio de la luz y luego fundamentalmente el estudio del color, por una parte la corporeidad del santo y por otra parte el estudio un poco más espiritual del ángel. Eso es un contraste como muy importante a la hora de intentar dar una visión dramática al conjunto de la obra, o de espiritualidad, o de misticismo, o de visión por parte del santo. Pienso que Ribalta es tenebrista porque hay contraste de sombras y con sombras y claros. Yo destacaría principalmente la expresión de asombro y de beatitud del santo ante la aparición del ángel que viene a reconfortarle. Yo cuando me pongo a mirar el cuadro de Ribalta realmente siento alegría y siento al mismo tiempo en mi corazón de franciscano estas grandes ideas que tenía sobre la música Francisco de Asís, porque fue un hombre enamorado de la música. Él mismo se definió: soy juglar de Cristo, un cantor, un trovador de Dios. Creo que destacaría la luz y fundamentalmente el color, ¿no? Yo creo que fundamentalmente lo que está claro es la presencia del santo, que destaca sobremanera, ¿no? Es decir, que es lo fundamental del cuadro es, por una parte, la corporeidad del santo y por otra el ángel, pero sobre todo la expresión del santo como estado de éxtasis es lo más destacable, quizás, ¿no? El ángel tiene su importancia, pero solamente en razón del éxtasis que provoca en el santo, ¿no? Bueno, yo veo también como distintas clases, distintos planos, ¿no? O sea, como ahí evidentemente el personaje central, que es San Francisco, pero luego hay un fondo, este personaje que está como fuera de lo que está pasando en el cuadro, y por supuesto la visión del santo, que a mí me parece que incluso como luz y como concepción de pintura, tal vez, yo no entiendo, pero está tomado de otra manera distinta, ¿no? Da la sensación de visión del santo.
Nosotros, ante un cuadro así, tenemos realmente que ponernos a contemplar y a oír. ¿Qué contemplamos? Contemplamos a un santo extasiado. A un santo que tiene, por una parte, ante sí, a un ángel que toca un instrumento musical. Y por otra parte, tenemos al lado de él un signo de penitencia, que fue la vida de Francisco de Asís, que es la cruz, que está a su espalda. Y tenemos un signo de inocencia, que es el cordero, que está a sus pies. Estas dos grandes virtudes, la inocencia y la penitencia, las cultivó Francisco de Asís en su vida. La mano izquierda que tiene San Francisco, que parece que los dedos que los dos últimos dedos parecen que los tiene cortados. Me impresiona que se ve del candil solamente la llama, que hace como si alumbrara todo y no se ve apenas él. Creo que el ángel es como una especie de imagen del estado anímico del santo. Es decir, que representa el estado anímico del santo, ¿no? Pero no es un... Y quizás en eso, por ejemplo, cuando yo antes aludí al color, perdón, que te interrumpo otra vez, es quizás en ese sentido que el santo utiliza unos colores terrosos, lo que decías de la manta, para dar esa especie de... En fin, los hábitos del santo... De pesadez, da como para más... dar una imagen de pobreza, bueno, ¿no? Efectivamente, el hábito, yo supongo la manta, que el santo no va a ir con... La convivencia con animales en la habitación, la austeridad... Yo destacaría las manos, ¿no? La relación de las manos, el movimiento y esa sensación de misticismo que se recoge entre ellas. Sí, está íntimamente relacionado con el gesto. Bueno, sí. Los estigmas también, ¿no? De las manos y los pies. Las caras, sobre todo la cara del ángel, no es un ángel típico de ninguna manera. Exactamente. Es un ángel que cambia, ¿no? Los ángeles están maravillosos. Pero ¿no os parece esto, ¿no? Que hay una diferencia de concepción de imagen, de personaje. Claro, lo que es el personaje real y lo que es la iluminación, o sea, el éxtasis, por supuesto, que San Francisco... Eso lo veo como muy claro. Yo creo que la imagen del fondo es para darnos una idea de la realidad, ¿no? O sea, para contrastar con el éxtasis del santo, ¿no? Es decir, estamos para... Estamos lo mismo, sí. Claro, creo que esos son los puntos importantes. Claro. El cordero, el santo, el ángel y el personaje del fondo, ¿no? ¿Qué es lo que representa cada uno? La corporeidad del santo, el nivel, digamos, espiritual del ángel. ¿El cordero representa algún nivel animal o es simplemente la afinidad que tenía el santo con los animales? Yo me imagino que es para demostrarnos su forma de vida, ¿no? Su buena relación con la naturaleza, con los animales. Que a mí es que más me inquieta, ¿no? Personalmente no... A mí realmente el que más me inquieta es el del fondo. A mí me inquieta porque es que no lo identifico con un personaje de paso que vaya por ahí con su candil y a través de una ventana o de... Parece ser que tiene una bandeja en la mano, parece ser como si entrar a servir comida. Pero un candil, yo lo único que veo es un candil. Yo más bien pienso que me parece un personaje, en cierto modo, que tiene una función rutinaria, ¿no? Como puede ser la de visitar a San Francisco. Pero que sirve de contraste, con el estado anímico del santo. Y sobre todo... Él no se percibe del tema del éxtasis. No, por eso. Un poco está... Está al margen, está fuera, o sea, es lo cotidiano, es la realidad, digamos. Lo que pasa es que todo el primer... Y la realidad por la luz, ¿no? Porque... real de ese espacio es algo muy oscuro, ¿no? Realmente la luz es el que se viene del ángel, ¿no? Mientras que la luz del espacio donde aparece el personaje del fondo es la luz de la habitación donde está el santo. Bueno, pero hay dos planos de luz, ¿no? Efectivamente, el real y otro la luz real del espacio. Exactamente, una que es como exactamente la irreal y la otra la... ¿Cuál es, Antonio, tu opinión del asunto de la luz esta irreal que dices? Porque yo es que la imagen que tengo de los santos son como figuras muy extraordinariamente... digamos, flotantes, no es la palabra, que irradian una luz ahí esplendorosa, como si estuvieran iluminados con unos focos. Y en este caso no hay ni irradiaciones. Yo creo que quiere dar la sensación de la luz, del alma, del espíritu. O sea, aquí es una visión. Sí. Entonces, una visión espiritual. Es una luz como irreal. Entonces, esta luz tampoco está, digamos, bien... determinada en los... Hay un foco de luz, sobre todo la cara del santo y los ojos del santo. La aparición de la orden de San Francisco, que aparece concretamente en el siglo XIII, representa frente a las órdenes existentes anteriormente, que era la del Cister, fundada por Bernardo, y anteriormente la orden de San Benito, como el deseo de salir del convento afuera, a tomar contacto inmediato con el pueblo. Y Francisco de Asís estuvo en el convento muy poco tiempo, simplemente los momentos que necesitaba para su enriquecimiento espiritual, en la vida de contemplación, en la vida de oración. Y luego salía al pueblo por los caminos todos del mundo, porque viajó
por toda Italia, por toda Francia, pero digamos que llegó a España, estuvo también en Asia, en Tierra Santa, fue un gran peregrino de Dios para predicar precisamente esa felicidad interior que él sentía en sí y transmitirla a todos aquellos que tomaban contacto con él. La figura de Francisco Ribalta, este llamado por Lope de Vega, pintor catalán, que nace en 1565 y muere en 1628, tiene un interés extraordinario, desde todos los puntos de vista. No está muy documentado su viaje a Italia. Pensando en este viaje a Italia, inmediatamente puede caerse en el tópico de la influencia de Caravaggio para ese mundo tenebrista. Sin embargo, yo creo con toda sinceridad que la aportación de Ribalta es una aportación radicalmente hispánica y casi me atrevería a decir que radicalmente celtibérica. El cuadro es una auténtica maravilla desde todos los puntos de vista. Es la primera, yo diría, gran victoria del naturalismo frente a la corriente manierista. Hay que ver en este cuadro, en primer lugar, cómo es San Francisco. San Francisco ya no es santo héroe, sino es aquí santo humanísimo. Si la cara podría ser un retrato, algo muy típico de lo que pasará después de la pintura española, que para santos y para santas se busquen modelos realmente naturales. Esta fuerza del contraste entre la oscuridad, la tiniebla y la luz que nos da de cara. Este trabajo sobre los objetos, trabajo sobre cada objeto, que además en ese objeto hay tanto símbolo, en la luz, en el libro, en la mesa. Bodegón, sí, sí, pero bodegón inseparable de ese símbolo, esos pardos, esa manta. Ese San Francisco, no diré que sucio, no, pero sí un San Francisco herido, un San Francisco humilde, un San Francisco pobre, un San Francisco pardo. Como contraste, el consuelo del ángel. Este ángel en rosa. El naturalismo de Ribalta no le impide, ¿cómo le iba a impedir? Una técnica en muchos momentos de una delicadeza extraordinaria. Pensemos en los bajos de ese vestido del ángel. El laúd, muy curioso esto del laúd, porque parecería lógico, siendo un cuadro español, que allí hubiera vihuela. El laúd no es precisamente el instrumento preferido de la España de esta época, pero sí es el instrumento típicamente italiano. De manera que no es extraño, al contrario, es un símbolo, una intuición de buen gusto por parte de Ribalta de colocar al ángel tañendo el laúd. Por otra parte, la música de esta época era frecuente, construir obras que podían tocarse para tecla, para arpa o para vihuela. Este consuelo del ángel, esta, diríamos, transfiguración de uno de los episodios más tiernos de la vida de San Francisco, la imagen del corderito, el símbolo de la cruz, tantas y tantas cosas en este cuadro. ¿Por qué lo he elegido yo este cuadro? Hay toda una serie de razones. En primer lugar, un recuerdo mío de adolescencia. A los 14 años, en una de mis visitas al Prado, yo vine al Prado desde pequeño de la mano de mi padre, coincidí con una conferencia de la Fuente Ferrari. Y la Fuente Ferrari se detuvo muy especialmente ante este cuadro. Poco después, cuando la Fuente publica este libro trascendental, La breve historia de la pintura española, allí está también Ribalta y está también especialmente este cuadro. Con lo encuentro después en un libro que todos hemos manejado en los años 40, el barroco de Weisbach, también hay la referencia, pero hay incluso algún matiz singular. Lo he escogido también pensando en que estamos en el centenario de San Francisco. E incluso lo he escogido por una razón, yo diría, muy razón religiosa.
en una de las misas de la Encarnación, las misas de domingo a las 10:30, yo al hablar del desarrollo económico planteaba el que una austeridad auténtica supone siempre como contrapeso, o si quieren ustedes como vuelo, una riqueza del espíritu. Entonces, en este cuadro se nos da la austeridad máxima a través de San Francisco, en cama que es una tabla, una sola manta, y manta bien humilde, pero al mismo tiempo, claro, la inmensa riqueza que supone el mensaje desde arriba, y que ese mensaje sea absolutamente inseparable de la música. Estas son las razones tantas y tantas que me han movido a elegir este cuadro, aunque, insisto, siempre, siempre en esta casa es difícil elegir. Y en este caso ha dependido de esta circunstancia, para mí muy importante, del centenario de San Francisco y de la predicación sobre lo que supone como recompensa espiritual la austeridad de vida.